Buenas a todos. En este vídeo os quiero enseñar cómo es un aeropuerto por la noche. Y ya de paso, ya que estamos por aquí, explicaros algunas cosillas y daros algunos consejos por si tenéis que pasar la noche algún día en un aeropuerto que os sirva y que sea un poco más amena. Ahora mismo son las 2 de la mañana y mirad cómo está. Completamente desierto. Ya os digo de que lo primero que os recomiendo cuando lleguéis a un aeropuerto es buscar un sitio que esté lo más recogido. Ahí tengo, pues eso, las maletas un poco recogidas ahora porque voy a grabar, tapadas, pero ya veis un sitio en la esquina. Y más sobre todo cuando viajas solo, pues es lo más importante. Y bueno, aquí os voy a enseñar, ahí está la zona de facturación, aquí ya veis todo está cerrado. Y bueno, pues estoy ahora mismo en el aeropuerto de Londres, Luton, y está operado en su mayoría por Wizz Air, como podéis ver, que tiene incluso las barras de colores. Esto, para ir empezando a explicaros cosas, es el mayor enemigo de cualquier viajero. Aquí tenéis que meter lo que es el equipaje, en caso de duda de que no cumpla las medidas requeridas. Y como te pases un centímetro, ya te están clavando prácticamente lo que quieran, 40, 50 euros. Y bueno, pues a ver, vamos a bajar por aquí. La verdad que esta zona es una de las mejores para venirse aquí a dormir. De hecho, ya veis aquí algunas personas también están. Y bueno, pues todo esto es para facturar la maleta, es decir, lo que va a ir en la bodega del avión. Y mirad, aquí tenéis pues todos los vuelos. Solo os digo que de 6 de la mañana a 9 más o menos hay como unos 30 vuelos. O sea que es una auténtica pasada. He visto también ahora de que están aprovechando para lavar los baños. O sea que muy bien. Aquí tienen, bueno, pues lo que son un poco la zona, pues si tienes algún problema, pues con todas esas compañías, pues aquí tienen su pequeña oficina. Y bueno, como ya veis, todo lo que es esta zona es para hacer el check-in. Aquí también tenéis una máquina por si queréis recogerla. Lo que es la maleta, pues la podéis como cubrir en papel transparente. Tenéis ahí vuestras cabinas de teléfono por si queréis llamar a alguien, aunque ya no se lleva eso mucho, la verdad. Y bueno, pues aquí está lo que es la casa de cambio, que suele haber en todos los aeropuertos, por supuesto. Y como os podéis imaginar, pues completamente vacía. No sé a qué hora empezará, pero me imagino que empezará pues a las 5 o 6 de la mañana aproximadamente. De todas formas, luego toda esta zona la vais a ver y vais a ver cómo está súper concurrida. Mi vuelo es a Albania, es a las 9 y media de la mañana más o menos. Y ya lo veis, habiendo unos 30 vuelos de por medio, pues todo esto que es donde están las salidas, vais a ver el tráfico que hay. Y bueno, esto es una zona de un bar que prácticamente puede dar con un canto los dientes de que haya algo abierto, porque a veces suele estar todo cerrado. Y bueno, aquí lo veis, ya la gente dormida, o sea que ahí es bueno que haya un bar, aprovechan aquí mucho para limpiar, pero como podéis ver, todos los demás bares están cerrados. Aquí también hay un pequeño, pues eso, supermercado, no sé si lo conocéis, es muy famoso aquí, en la zona de Inglaterra. Y bueno, aquí ya la veis, toda la peña pues sobada completamente. Y mira, aquí pues esto porque están despiertos, pero es uno de los mayores errores que puedes hacer, que es el que he visto más claro. Mira, aquí tenéis otro, antes de enseñaros, otro restaurante, otro supermercado, pues bueno, también cerrado. Y ahí al fondo es donde son las llegadas. Y bueno, aquí también tenéis, pues si tenéis que sacar algo de dinero en efectivo, sacar algunas libras, pues también va bien. Y mira, ahí lo tenéis, una chica completamente dormida, dejando la maleta sin recoger, sin cogerla. Vamos, perfecta para robarla, la verdad es que una pena. Y esta persona pues lo mismo, ya lo veis, facilísimo coger una... Eso. Nunca hagáis eso de quedaros dormidos en un sitio sin abrazar la maleta o sin cogerla, porque es facilísimo. Y bueno, pues aquí tenéis, por si queréis comer algo. Es bueno de que haya pues toda la noche algo abierto por si quieres comer o por no estar aquí todo esto tan solitario, ¿no? También he visto que hay seguridad, o sea que bueno, bien, vamos a salir fuera y vais a ver lo que es, pues bueno, la noche londinense, como os podéis imaginar.
lloviendo, no sé si se aprecia un poco en la cámara. Ya antes sí que estaba chispeando, ahora mucho menos. Y bueno, toda esta zona, pues aquí donde vienen los buses y se dividen pues por toda la ciudad, ¿eh? Ya lo veis, ha despejado ahora un poco la noche, pero antes sí que estaba lloviendo bastante. Y bueno, pues prácticamente eso es todo. Es un vídeo muy, muy cortito, muy, muy sencillo, pero creo que os puede servir mucho, ¿no? A la hora de coger y estar en cualquier sitio. Mira, ¿veis? Es que esa persona también está ahí dormida, ha dejado las maletas completamente desatendidas. Ahí también hay maletas sin vigilancia. La verdad es que es una de las cosas que es que no has terminado de entender, pero bueno. Y bueno, pues aquí veis, tenéis también un Starbucks completamente cerrado. Y bueno, pues prácticamente eso es todo. Ya lo digo, si tenéis que pasar la noche en un aeropuerto, poneros cómodo, mirad cómo voy yo con mis chanclas. Y ya lo ves, mucha tranquilidad. Y ya te digo, no os preocupéis en ningún momento si tenéis la seguridad de coger bien las maletas. Tenéis también la seguridad de buscar un sitio resguardado. Si ya veis en compañía, ya pues ni os cuento. Entonces nada, yo voy a dejar con estas últimas imágenes, con la comparativa, y me voy a dormir. O sea que, ahora sí, me voy a dormir y os dejo con las imágenes que mañana veréis cómo está esto abarrotado. O sea que, nos vemos y buenas noches. Hasta luego. Thank you.